La seguridad vial y la prevención de accidentes de tránsito y responsabilidad de todos. El secretario de Transportes y Tránsito, Edgar Callejas, nos cuenta más sobre este importante tema. Señor secretario, en los barrios donde no confluye mucho tránsito, también es necesaria la señalización y los resaltos. ¿Qué beneficio trae precisamente para la circulación vehicular y para los peatones? Bueno, frente a la pregunta que hace el ciudadano, frente a la importancia que tiene la señalización y si esto sirve para la accidentalidad, para todo este tema, tenemos que responderle que efectivamente la señalización es clave en todos estos procesos que se desarrollan en la Secretaría de Transporte y Tránsito. Una buena señalización no solamente que orienta al ciudadano, al usuario, a quien va en su carro, en su moto, sino también que permite garantizar
que si se presenta alguna demanda o bien también para la función que cumple el guarda de tránsito, porque la señalización precisamente se hace es con el propósito de garantizar que para poder dirimir en las diferentes inspecciones de tránsito todo lo que se presenta en reclamaciones por accidentes, por choques, porque hayan lesionados, por muertes, es la importancia entonces que tiene la señalización. Y frente a la inquietud también que formula el ciudadano de si en un sector o en un barrio donde no haya, donde no transiten muchos vehículos, es necesario o se requiere de tener una señalización. El organismo de tránsito, cada que determina, cada que ubicamos o resaltos o hacemos señalizaciones, siempre lo hacemos previo a un estudio que adelanta una dependencia de la Secretaría, que es dirigida por el doctor Luis Ángel Moreno, quien tiene la función de verificar si efectivamente en ese sector donde se va a señalizar o donde el ciudadano está pidiendo que ubiquemos un resalto o una señal de pare o un semáforo, si definitivamente es necesario o se presenta allí un flujo importante de movilidad que nos lleve entonces a tomar tal decisión. La Secretaría de Transportes y Tránsito tiene como fin planificar, regular, controlar los aspectos relacionados con la circulación peatonal y vehicular, brindando servicios que cubran las necesidades del usuario, fomentando la cultura de la seguridad vial. Una de sus funciones es realizar operativos en los cuales se busca que los ciudadanos cumplan con las normas. En caso de no hacerlos, serán expuestos a un comparendo. Cuando hacemos operativos, en este momento que estamos trabajando más que todo con motos, las infracciones más frecuentes son no llevan casco por el problema social tan grande que maneja este municipio, pues, y toda el área metropolitana. Entonces, por lo general, es o no tienen su casco, o no tienen el seguro obligatorio, o andan sin licencia, o andan con vehículos en muy mal estado. Entonces eso es muy relativo. Y en general hacemos operativos acá en toda la zona centro con la grúa y la infracción frecuente que la gente parquea donde no debe parquear. Entonces la zona centro es una zona amarilla que tenemos determinada entre ciertos sectores, y esos sectores los tenemos prohibidos. Ahora crearon unas zonas blancas, pero anteriormente no estaban. Y de todas formas la gente sigue parqueando en cualquier parte. Entonces hay una infracción que es la C2, que es un mal estacionamiento. Y entonces la grúa diariamente recoge vehículos y sí realizamos muchos comparendos por esta situación. Un comparendo es una orden formal de notificación para que el presunto contraventor o implicado se presente ante la autoridad de tránsito por la comisión de una infracción. El valor se asigna de acuerdo a la gravedad de la falta y debe entenderse en salarios mínimos diarios legales vigentes. Como las características para identificar los códigos de infracciones se da a través de letras y números, dentro de las infracciones más comunes se encuentran: A01, no transitar por la derecha de la vía. A02, agarrarse a otro vehículo en circulación. A03, transportar personas o cosas que disminuyan su visibilidad e incomoden a la conducción. Esta categoría tendrá una infracción equivalente a 4 salarios mínimos diarios legales vigentes, es decir, 75.560 pesos. En la categoría C tenemos a C2, estacionar vehículo en sitio prohibido. C06, no utilizar el cinturón de seguridad por parte de los ocupantes del vehículo. C15, conducir un vehículo de servicio público excediendo la capacidad que autoriza la licencia de conducción. Esta categoría tendrá una infracción de 15 salarios mínimos legales vigentes, es decir, 283.350 pesos. En la categoría D tenemos a D2, conducir un vehículo sin portar los seguros ordenados por la ley. D3, conducir el vehículo en sentido contrario a lo estipulado en la vía. E4, no respetar el semáforo en rojo o una señal de pare. Esta categoría tendrá una infracción de 30 salarios mínimos legales vigentes, es decir, 566.700 pesos. En la categoría E se encuentra E3, conducir en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias alucinógenas.
esta categoría tiene un comparendo de 45 salarios mínimos legales vigentes, es decir, de 850 mil pesos. La mayoría de comparendos oscila entre 8 y 30 salarios mínimos. El que es más frecuente es de 15 salarios mínimos diarios, que es el mal estacionamiento. Y lo que es casco, lo que es pues, diferentes contravenciones que son infracciones de 15 salarios mínimos diarios. Si los ciudadanos aplican correctamente las normas, se pueden evitar muchos dolores de cabeza que también se ven reflejados en dinero. Conocer y aplicar correctamente las normas de tránsito nos garantizan que podamos decir, yo vivo seguro. Mi nombre es Fernando Nieto, yo soy director del área de educación vial de la Secretaría de Transportes y Tránsito de Bello. Hoy vamos a hablar de dos señales preventivas, de una señal informativa y una señal reglamentaria. De las señales preventivas vamos a hablar de la vía lateral izquierda y vía lateral derecha. Son incorporaciones que suceden por el lado izquierdo o por el lado derecho en un ángulo de 90 grados. Estas señales van incorporadas de unas señales de pare y unas señales de reducción de velocidad máxima. Esto nos indica que el carril al que vamos a ingresar con un ángulo de 90 grados es el que lleva la vía. Por lo tanto, debemos estar atentos al giro a la izquierda o a la derecha, porque es posible que nos encontremos con un carril de un solo sentido de circulación o de doble sentido de circulación. Señal reglamentaria 17. Vehículos pesados a la derecha. Esta señal nos indica que los vehículos de carga o los vehículos pesados deben circular por el lado derecho de la vía, en especial en zonas de ascenso. En los carriles de varios, en las vías de varios carriles más bien, deben circular siempre por el lado derecho, dejándole la prelación a los vehículos livianos, el lado izquierdo, para adelantar. SI 07, señal informativa 07, sitio de parqueo. Esta señal nos indica la proximidad a un sitio donde está permitido parquear. Yo soy Fernando Nieto y esto es Vivo Seguro. Con el lema, pedir un taxi nunca ha sido tan fácil, ExiTaxi es una nueva aplicación para smartphone que conecta al pasajero con el taxista disponible más cercano, haciendo posible una carrera más rápida, práctica y segura a un solo clic. El programa es conveniente, ya que usted puede usarlo a la hora que quiera. El sistema funciona durante las 24 horas del día. El usuario debe bajar el programa desde su tienda de aplicaciones y está disponible para los teléfonos con tecnología Android, iPhone y BlackBerry. Para solicitar el taxi se abre la aplicación con el GPS activado, el cual valida que su ubicación sea correcta. Agrega un punto de referencia y se le da clic a pedir taxi. En cuestión de segundos llega la confirmación que le permite al usuario conocer el nombre y la foto del exitaxista, número del celular, modelo y placa del vehículo. Adicional, le muestra el tiempo aproximado de espera del servicio. En el mapa, usted podrá ver en tiempo real el recorrido del exitaxista. Y por último, el pasajero confirma que abordó y califica el servicio. ¿Sabía usted que un trago es suficiente para perder las facultades al conducir un vehículo?
¿Sabía usted que un estudio de la Universidad del Cauca y la Corporación del Fondo de Prevención Vial demostró que las carreteras en Colombia no están diseñadas para transitar a más de 80 kilómetros por hora? ¿Sabía usted que la moto es un vehículo diseñado para dos personas y no es un vehículo familiar ni de carga?